¿Qué tal, mi raza? ¿Cómo están? Ya saben que aquí su compa Jaciel Morales, el carpizurdo de Durango Capital. Carajo. Bueno, en esta noche les voy a mostrar rápido cómo vamos a hacer un sistema CREC casero para poder hacer los tornillos de bolsillo. Entonces, hace poco entró a trabajar aquí conmigo un compañero, un señor que... Pues que muchas de las veces él no puede caminar bien, usa una andadera para caminar. Y lo conozco desde hace 3 años porque es compañero de ahí del grupo de donde yo voy, de alcohólicos. Y le dije, oye, pues tú a lo mejor no podrás caminar, pero las manos las mueves bien, ¿no? Entonces muchas de las veces, pues, a mí lo que me interesa es que muevas las manos. Entonces, sí, me está ayudando y la mera verdad... no es así como que muchos pensarán, ¿verdad? Lo estás ayudando, qué bien. No, la neta es que él me está echando la mano a mí, ¿no? Porque los comedores pues están saliendo más rápido, puedo agarrar 2 o 3 trabajitos más y él me está echando la mano a mí. Entonces, ha tenido un poco de dificultad para hacer los tornillos, los hoyos de bolsillo. Yo pues mi sistema cree que yo tengo es este. Yo con este hago los hoyos de bolsillo para tornillos escondidos. Yo con este hago lo que es el pocket, ¿no? El bolsillo. Entonces él ha estado batallando bastante con el taladro, no puede bien. Pues prácticamente porque le falta más práctica, ¿no? Yo también así comencé, pero él sí como que se le dificulta poquillo y se pasa y todo. Entonces dije yo, bueno, por mientras en lo que se enseña, pues como quiera, y también me sirve a mí como un video más en mi canal, pues voy a hacer lo que es ya ven que el sistema cree el más sencillo, pues es nada más un cuadrito así con un hoyito para que pueda darnos. Entonces, ahorita por el momento, como necesitamos salir un poco más rápido con estos comedores, este proyecto, pues sí, que lo haga así, pues más fácil, ¿no? Para que no esté cada rato se está pasando con las tablas y las está perforando de más. Entonces, se me ocurrió hacerle uno, ¿no? Por mientras, ya después que practique y que le salgan bien, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar un pedazo de tabloncito, así como este, de 14 centímetros de largo. Y este tiene 3 centímetros y medio por 3 centímetros y medio, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es que sacarle el centro, como está ahí marcado. Y pues le vamos a hacer un hoyo perforando una broca de 10 milímetros de ancho, que es 1 centímetro. En este caso va a ser esta, como la pueden ver. Y por qué dirán que por qué de 14 centímetros, porque la broca esta prácticamente tiene que ser una broca que no traspase de lado a lado, pero que sí le falte un poquito. Obviamente este pues va a quedar como más o menos ahí. Sí, porque esto es lo que va a agarrar el taladro. Entonces, le van a quedar como 3 centímetros, más o menos, que no va a perforar, pero no hay problema. Nada más hasta donde entre. Entonces, voy a tratar de meterlo lo más que pueda con el taladro. Aquí. Para ver cómo nos acomodamos. Lo que está chido de estos taladros es que le pones el seguro y ya no se va a salir la broca. Entonces, vamos a ver qué tanto nos va a llegar al meterlo todo. Nos va a llegar hasta ahí, está perfecto. Lo que tienes que hacer es hacer un hoyo aquí en medio, lo más derecho que puedas. Yo lo voy a hacer a pulso, porque no tengo el taladro ese que pues, se mete derecho. Lo voy a poner aquí, lo más derecho que pueda, le voy a dar. Porque se llenó aquí de aserrín. Vamos derechos y lo metemos más. Entonces prácticamente hasta ahí entró lo que es la broca, no hay problema. Ahora lo que tenemos que hacer es de la parte de acá de atrás, donde no está el hoyo, le vamos a dar 1 centímetro. Le vamos a dar 1 centímetro para acá.
y esa línea que se marcó la vamos a pasar hasta esta orilla, que quede así, para acá. Entonces, con esta escuadra, a la orilla, y para allá, un centímetro exactamente que quede. Así es como les debe de quedar. Y el que nos interesa es el pedazo más grande. Este es el que tenemos que sacar. Ahorita lo voy a cortar con la sierra, con el inglete. Yo no tengo serrucho de mano. Desde que se quemó el taller no he comprado, no lo he necesitado. Pero ahorita lo voy a cortar con el inglete. Entonces voy rápido con el inglete. Lo cortamos con el inglete, quedó más o menos, está bien, no hay problema. Entonces así quedó, si se fijan, no quedó muy recto, pero quedó bien. Y lo que nos interesa es esto, que quede exactamente. Lo que hay que ver ahora, al momento de tener este orificio así, lo que tenemos que ver es que quitamos la broca y checamos qué tanto va a entrar, ¿sí? Si se fijan, qué tanto es lo que va a entrar. Al momento de hacer esto, tú tienes que ver otra tabla de las que tú vas a usar prácticamente para hacer este sistema. Tienes que checar qué tanto es lo que tú vas a querer que entre tú al momento de que vaya entrando, qué tanto es lo que quieres que entre. ¿Me explico? Por ejemplo, así. Tiene que entrar mínimo unos 2 centímetros para que pueda entrar el tornillo y no nos vaya a quedar tan en la orilla. Fíjense bien cómo está aquí. En este caso aquí, así es como va entrando. No se tiene que pasar, tiene que quedar en el mero en medio. ¿Sí ven? Tienen que ir ustedes checando cuánto es lo que tiene que entrar para también que no se pase. Entonces, fíjense ahí cómo está. Ahí. Lo que tenemos que hacer aquí, pues, es hacerlo más para atrás, sin problema. Ahí mero. Ahí tiene que entrar un centímetro. Y aquí, exactamente aquí, tú le vas a marcar lo que es a tu broca para saber hasta qué tanto lo vas a meter de profundidad para que no se nos vaya tanto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sencillo. Hasta ahí va a entrar. Le vamos a poner un taquito acá, que es donde va a quedar a la madera para que entre. Y fíjense bien, este taquito lo vamos a poner aquí, nos tiene que quedar aquí así, ¿sí ven? Entonces lo que hay que hacer es que voy a agarrar, le voy a poner resistol de una vez, porque este va a quedar funcional, ¿eh? Le voy a poner resistol y lo vamos a pegar aquí en la mera punta. Le voy a dar unos 2 clavitos para que entre a todo dar. Ya también a este compa lo estoy enseñando a que, pues, cuando se traba la pistola, sepa cómo manejarla para destrabarla. Todas las cosas que hay que saber, ¿no? Porque hay días que no estamos y pues que se la pueda rifar solo. Entonces, ahí quedó hecho a todo dar. ¿Sí? Y ahora lo que hay que hacer es que hay que buscar un pedazo de cinta para ponerle a la broca y poder poner una marca hasta donde tiene que enterrarse. Dejen, pongo la cinta y ahí vuelvo para que no sea tan largo el video. Entonces, mi raza, más que nada lo que ocupamos es que de donde tú pongas tu bloquecito quede más o menos 2 centímetros de retirado, porque aquí va a ser la punta, aquí va a ser la punta de la madera. Entonces lo que se va a enterrar es para que te pueda salir. Aquí le vamos a poner cinta, nada más para checar que ahí es hasta donde tiene que llegar lo que es la broca
Estaba buscando la otra cinta, pero no la hallé, la de papel. Yo creo que la otra vez que hice una resina epóxica, se me quedó allá en la casa de la señora. Entonces, así es, mi gente, cómo le vamos a... Nada más así. Ya después, si tú quieres, pues le puedes... Esto es nada más para que ustedes vean hasta dónde va a llegar al puro tanteo y no la metan más. Ahí mero. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que con esta broca con la que uno hace las bisagras, el hoyo para las bisagras, le voy a poner aquí una marquita para poder agarrar, en este caso, lo que es la cinta, la prensa, más o menos aquí. Aquí lo voy a hacer. ¿Sí? Hacer este hoyito para poder agarrarla de aquí. Entonces, ahora sí, lo que hay que hacer, hay que guardar porque siempre hago un desmauser. Ahora sí, ponemos. Ya miramos que hasta ahí tiene que entrar. Y lo que vamos a hacer, aquí lo voy a hacer para que no piensen que esto no funciona. Sí funciona, mi compa. Ahora sí, lo voy a poner aquí. Este primeramente lo voy a poner aquí, así como está. Y de aquí se va a agarrar la prensa. No es prensa rápida, pero es para sostener y que no se mueva. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es que voy a poner este aquí en la tabla. Ya miramos hasta dónde va a entrar, derechito. Le damos. Está. Lo quitamos. Y cheque nada más. Ahí quedó el orificio. Y ahí está listo, si se dan cuenta. No está ni muy arriba ni muy abajo, está exactamente para poder hacer lo que es el ensamble. Fíjense bien, háganle cuenta que vamos a hacer el ensamble aquí. Se cayó esto, lo bueno que no cayó hasta abajo. Vamos a hacer el ensamble, voy a agarrar un tornillo. Un tornillo y vamos a ensamblar. Primero, al mero centro. Ahí quedó escondido el tornillo. ¿Vale? Ahí está. Yo mismo lo quebré. No es que no haya quedado resistente. Yo lo quebré para que vean cómo jaló. Mira. Aparte hice el ensamble en una tablas de estas que tiene nudos. Lo voy a hacer en una normal, que no tenga nudos. Ahora resulta que no tengo tablas. Mira, lo voy a hacer en esta. El ensamble. Aquí. Aquí, aquí. Ahí va. Ahí está. Ya se pudo hacer el ensamble. ¿Se dan cuenta? Si se abre un poquillo, pero queda duro. Mira, queda bien duro esta cosa. Entonces, mi raza, así está. Ya mi compa, cuando vaya a hacer este tipo de agujeros, que es lo que yo uso para las sillas, para las mesas, yo sé que los de alto rango en la carpintería dicen que no metan tornillos, pero a mí me funciona y no he tenido problemas. Entonces, mi raza, así es como se hace un pocket casero para los tornillos de bolsillo, así nomás. Ya saben que soy Jaciel Morales, el carpi zurdo de Durango capital, y estamos para sumar. Ánimo y suscríbete. Estamos.